Tú relájate. ¿Qué hago? Relájate, que esto me lo enseñó un noviecito que tenía muro. Mira, mira, mira. ¡Ay! ¿Viste? ¿Esta hacía eso? ¿Viste? ¡Ay! ¿Esta hacía eso? ¡Ay! Oye, oye, ¿qué pasa? No puedo. ¿Así te hacía él? No puedo, es una cosa que te pega en las manos. Suéltame, no me vas a tocar nada. Suéltame. ¿Por qué no? Porque esas nalgas son mías, no son tuyas. ¡Mentiroso! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Caballero, ¿qué más noticias traigo? Cierra esa puerta ahí para no escaparme. Pero ¿qué más noticias les traigo? ¿Qué pasó? Dale. No hay, no, no hay el plato fuerte ahora. No hay. Para, a ti nada más se te ocurre preguntar cosas banales. Tú no puedes ir a cosas vitales. ¡Vitales! Por ejemplo, a tu vecino de enfrente le dieron ya la libertad. Chico, pero para ti eso es vital. Bueno, para mí es vital porque él es amigo mío, ¿entiendes? Caído. Yo tengo la cochinada, Dejen ya la pajadería. Lo que yo digo que les traigo una noticia triste es porque estuve en la oficina de la alcalde. ¡Ya! Y el alcalde se va a jugar con nosotros. Si es así, si es así, no voy a decir nada. Ya sé, ya sé. El alcalde te va a dar la llave para nosotros escaparnos. La verdad, que, la verdad que si la mierda fuera medio vivo, ustedes estarían en el servicio militar. Atiéndame acá. Me metí en la oficina de alcalde y vi la lista negra y los tres nombres de nosotros están en la lista. No, no, eso no puede ser. No puede ser. No, en la lista negra. No, caballero, eso sí es malo. Echa la lista negra. Echa la lista negra de la cadena perpetua. Estamos embarcados. Ey, ¿por qué tengo que estar yo en la lista negra si es lo que me robé fue una moto? ¿Tú te robaste una moto? Sí. Según tú. Pero tú te tienes que haber robado algo más si estás en la lista negra. ¡No! Caballero, yo me quiero morir aquí. ¡Yo tampoco! ¡Yo me quiero morir aquí! Veo la nalga, ¡Yo me quiero morir aquí! Pero ya lo sabe. Claro, por eso estamos llorando. Pero está llorando de alegría, ¿no? Alcalde, ¿cómo es alegría? ¿Cómo es alegría, alcalde, si usted no tiene la lista negra, la cadena perpetua? ¿Qué cadena perpetua? Es la lista negra. Eso es de la amnistía. ¿De la qué tía? ¿Qué tía es? La amnistía. El presidente Obama declaró una amnistía para los presos que lleven más de 10 años. Entonces, como se han portado bien, van a ser libres. Y ustedes están entre ellos. ¡Ay! No íbamos a escapar de aquí. Oye, tú no estabas llorando ahora mismo porque quería quedarte aquí. Yo sabía que un día no íbamos a escapar de aquí. Prepárense que quiero una celda vacía para los otros presos nuevos. Dale, bien, dale, ¿okay? Dale, vamos, 5 minutos. 5 minutos, 5 minutos voy a hacer libre. Mira, yo me voy a ver la sábana esta. Esa sábana, déjame la. La de arriba es mía, para que no se huele a ti. Esa sábana de arriba. Pero que pasa la tuya. ¡Mira esto! ¡Coño! Ven acá, ¿y ustedes quiénes son? Las nuevas. Ven acá, mamita, ¿y dónde salieron ustedes con la ropita corta esa? Si se puede saber. Oye, ahora que nosotros nos vamos, ¿van a traer esto para aquí? No, yo tengo que probar esto. Dejen la locura, y pensar bien con el cerebro que esta gente se queda aquí adentro y nosotros vamos para afuera. Oye, pero estas están aquí adentro y mira lo buenas que están, viejo. Mira, oye, eso. Yo nunca he tenido cosas así, viejo. Oiga, pero dejen la cochina de las hediondas allá. Que son dos mujeres. Por eso mismo. Pero, ay, pero, no, no, oye, que loca, oye. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo que qué es lo que está pasando? Nosotros estamos en nuestras últimas horas en la cárcel festejando con las reclusas. Y queríamos... ¿Pero qué reclusas? Estas son las enfermeras de la cárcel. ¿Cómo las enfermeras? ¡Mira, palo con ellos! ¡Palo! ¡Ay, Dios mío! 5 años más se van a quedar. 5 años más. Por su culpa. ¿Y usted qué? No. Yo estaba aquí bebiendo. Bebiendo, ¿no? Enfermera, vaya para el calabozo con esa gente y hágale las pruebas de la próstata. ¿La prueba de qué? De la próstata. No, pero yo también participé. Bueno, palo con ellos. ¡No me pierdo eso! ¡No me pierdo eso!